cuarto, chicos. Y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy, porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar. Así que venga, vamos a ello. Bien, pues primeramente os quiero pedir que os suscribáis si todavía no lo estáis a este canal. Si os gusta lo que hago, pues agradecería que os suscribáis aquí abajo, que es completamente gratis. Y a ver si pronto llegamos a 400.000 suscriptores, que estamos muy cerquita. Así que, como os digo, os invito a suscribiros a este canal. Y ahora comenzamos con las noticias y una mala noticia, una vez más, ¿no? En el Barça. ¡Qué sorpresa! Malas noticias. Es que el Kun Agüero dicen que 10 semanas de baja. El argentino no podrá volver a jugar hasta mediados de octubre o noviembre. A mí esto me parece impresionante. Ayer decían que 3 semanas, 4 semanas, un mes, ahora ya es hasta octubre o noviembre. Kun Agüero. Que sinceramente algo raro pasa aquí. Algo raro pasa. Hay muchas informaciones, unas que dicen que no podía ni andar ayer, ni posar la pierna, etc. Otros que siguen afirmando que se quiere ir. Lo siguen afirmando varios. Otros que dicen que lo de no acudir al Gamper es muy raro. Es muy raro. En el sentido de que, bueno, parece que como que no quieren que se le vea con la nueva camiseta del Barcelona. Quizás no va a ser inscrito en la liga. No sé, algo raro pasa con el tema del Kun Agüero. Repito, esto no es normal. Lo de no ir a el Gamper, muy raro. Y por lo cual yo estoy viendo aquí cosas que... Vamos a ver en qué termina todo. Yo espero que no. Espero que se quede, espero que no pase nada raro. Que simplemente sea esto de verdad, que se recupere pronto y que podamos disfrutar del Kun Agüero. Pero repito, aquí hay algo que a mí no me cuadra, que no me está gustando nada y que hay que esperar los acontecimientos. Pero bueno, de momento la información oficial es esta, que el Kun Agüero 10 semanas de baja. En fin, vamos a qué pasa, luego vamos con Gerard Piqué, porque le da un palo a Bartomeu enorme. Dice, la gestión de los últimos años no ha sido la mejor y nos ha penalizado. Palabras de Gerard Piqué, que lógicamente culpa de todo esto, de la situación, a Bartomeu y su anterior junta directiva. Y también lamenta mucho la marcha del mejor del mundo, de Leo Messi. Y dice que, aún así, la vida continúa y llevamos la camiseta del Barça y eso nos obliga a competir. Dice que duele, pero que es lo que toca, levantarse, que somos el Barcelona y que no queda otra que competir, competir y competir. Pero bueno, el palo a Bartomeu se lo da y con razón, ¿no? Y además, hablando de los pitos a Samuel Umtiti, que hay que recordar que ayer Piqué pedía aplausos para Umtiti cuando le estaban pitando. Ahí actuó como buen capitán y dice, los pitos no ayudan nada y menos ahora, hay que remar todos juntos. Esto es verdad, repito. Hay que estar juntos, hay que estar unidos contra esta situación. Cuanto más juntos estemos, mejor saldrán todas las cosas. Pero también es entendible que la gente esté un poco harta de Samuel Umtiti, que estén hartos de absolutamente todo, de su comportamiento, de que lleva 3 años arrastrándose, 3 años sin jugar prácticamente nada, cada vez que juega mal. La verdad, es normal que la gente esté un poco harta. Y justo ayer, que fue el día que se fue Leo Messi, o sea, yo entiendo perfectamente que la gente ayer estuviese un poco con los ánimos un poco así crispados. Supongo que esto vaya pasando según avancen los días, pero ayer era normal que la gente estuviese triste, cabreada y lo pagasen con Samuel Umtiti. Lógicamente Piqué tiene toda la razón, es decir, ahora mismo hay que estar muy unidos, hay que estar juntos, hay que remar todos en la misma dirección y es que no queda otra. La vida continúa, el Barça continúa y necesitamos todos remando en la misma dirección, porque si no va a ser complicado salir de esta situación, muy complicado. Luego vamos con Pjanic, porque aseguran que se irá cedido a la Juventus. Dicen, el bosnio está muy cerca de cerrar su cesión a la Juventus por 1 año, ampliable a 2. Pjanic ha aceptado una rebaja del 20% de su salario para que la Juventus le pueda pagar la ficha. Esto es Noticias Sport, ahora parece que también desde Italia se empiezan a hacer eco de esta información. Pjanic se irá cedido a la Juventus, creo que estaba bastante claro, por lo menos era la intención de todas las partes. Ayer Pjanic no jugó nada, Koeman no cuenta con él, Koeman no lo quiere, él tampoco quiere continuar aquí, el club le busca una salida, cobra una gran cantidad, por lo cual, bueno, una cesión de todas las opciones que hay, quizás incluso la mejor, porque, bueno, nos baja esa masa salarial, ¿no?
Y bueno, por lo menos sabemos que una venta imposible, íbamos a perder muchísimo dinero porque teníamos que venderlo por valor de unos 40 millones de euros, que era algo imposible, por lo cual, bueno, Pjanic parece que se irá cedido a la Juventus de Turín. Supongo que se haga oficial en los próximos días o incluso horas. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, Pjanic ya está fuera. Luego vamos con el mensaje de Samuel Umtiti tras los pitos, porque dice: a veces es mejor no decir nada y dejar que el silencio se ocupe de las cosas. Palabras de Samuel Umtiti, que lo puso en sus redes sociales, ¿no? Este mensaje, bueno, ayer se le vio bastante dolido, incluso no fue a recibir el trofeo, se fue directamente al vestuario. A ver, yo entiendo que le moleste, no debe ser agradable que te piten, ¿no? Pero también tiene que entender que lleva 3 años sin hacer nada. Sin hacer nada. Y cobrando una cantidad indecente. Que no es culpa de él, es culpa de quien le dio ese contrato. Pero claro, la gente empieza a ver cosas que no gusta y, como digo, es completamente normal. Pero bueno, Umtiti responde así a su manera, ¿no? Luego vamos con más noticias porque hoy es un día impresionante. Dicen que Pedri ha rechazado tener vacaciones. Dicen, Ronald Koeman le ofreció fiesta hasta el miércoles 18. Pero Pedri ha decidido no aceptarlas y se incorporará el jueves. Decisión del jugador, el club le pidió que no fuera a los Juegos Olímpicos y ahora quiere demostrar su compromiso. A mí esto, sinceramente, no me acaba de gustar. Es decir, creo que el acto de Pedri está bien, va con buenas intenciones, quiere demostrar que tiene sitio en el Barcelona, quiere demostrar que está comprometido con el Barcelona, quiere demostrar que aunque haya ido a los Juegos Olímpicos, quiere desde el primer día entrenar con el Barcelona y rechaza tener vacaciones. Vale, repito, el acto está bien, la intención de Pedri es buena, pero creo que aquí el club no debe obligarle, porque tú no puedes obligar a absolutamente a nadie, pero sí volver a aconsejarle tener vacaciones. Porque es que creo que no nos hace ningún favor ni a él mismo no teniendo vacaciones. Se la ha visto en los Juegos Olímpicos que no podía más, que estaba acabado, que no podía más, que estaba agotado. Una fatiga increíble. ¿Cómo este chaval no va a tener vacaciones? ¿Cómo este chaval se va a poner a trabajar en unos días que no ha descansado nada? Y todavía jugará el primer partido de liga. Yo es que de verdad estas cosas no las entiendo. Es decir, aquí el club se debe de plantar un poco y decirle: Pedri, tranquilo, sabemos que estás comprometido, pero descansa. Descansa, vete a casa unos días, relájate y está. Porque si no, como digo, esto al final le va a pasar factura en modo de lesión o algo grave. Así que Pedri, espero de verdad que tenga vacaciones, porque si no es increíble. Luego vamos con Martin Bradwood, porque dicen que el Barça ya ha llegado a un acuerdo con un equipo extranjero. Pero para vender a Martin hay que contar con lo que quiere hacer el futbolista. Dicen que estaría el acuerdo en 15 millones de euros, ¿vale? Sin embargo, el jugador se niega a irse y le ha dicho al Barça que cree que puede quedarse y luchar por un puesto de titular. Martin Bradwood quiere quedarse en el Barcelona, quiere pelear por un puesto y piensa que puede ser importante. Que puede ser importante. Martin Bradwood, desde luego, ha demostrado que es un profesional, ha demostrado que tiene gol, ha demostrado, yo creo que una actitud muy buena. Desde luego, yo me lo quedaría mucho antes que a muchos otros. Pero es cierto que el Barça está en la situación que está. Tenemos que seguir bajando muchos salarios, tenemos que seguir haciendo las cosas muy bien y creo que es necesaria alguna salida como la de Martin Bradwood. Pero repito, si él no se quiere ir, el Barça es lo mismo de siempre. Lo tenemos realmente complicado. Realmente complicado. Luego vamos con una denuncia que ha hecho el corte... No, se ha hecho una parte de socios de la entidad azulgrana que han demandado al Paris Saint-Germain para bloquear el contrato de Messi con el PSG. Han apelado como que el fair play lo están sobrepasando, que no es normal, que no pueden inscribirlo ni nada, y bueno, están intentando eso, ¿no? A través de una denuncia, de una demanda, pues que Messi no pueda ser fichado por el Paris Saint-Germain. Bueno, esto sinceramente creo que es un intento en vano, creo sinceramente que no va a hacer absolutamente nada y que el Paris Saint-Germain, en efecto, va a poder fichar a Leo Messi. Tienen razón, repito, yo lo del PSG no lo entiendo, han fichado este año a muchos futbolistas, siguen con los mismos, no se va nadie, yo no sé qué pasa aquí, yo no sé hasta dónde está el límite con esta gente, supongo que la UEFA debería de hacer algo, supuestamente también tienen que vender por valor de 180 millones de euros,
Han vendido muy poco, por lo cual yo no sé qué van a hacer, pero desde luego, el Paris Saint-Germain se está un poco saltando las normas, o eso parece. Pero bueno, hasta aquí de momento las noticias del Barça en el día de hoy. Ahora, por supuesto, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece todo esto? ¿Qué os parece lo del Kun Agüero? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.